Hola chicos, ¿cómo están? Espero y muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy. Soy Paula Guerra. Hoy nos vamos a estar haciendo las uñitas. Como pueden ver, mis uñitas están con la base, así las dejé, están limpias, así que bueno, vamos a estar el día de hoy utilizando esta base que es de la marca de Masglo. Vean ahí chicas, uñas fuertes, fuerza y resistencia. Esta base me encanta. Así que bueno, hoy la voy a estar utilizando a ella. También vamos a estar utilizando otros esmaltes que no me había estrenado, pero vamos a empezar con de un tono. Tengo como 10, 11 colores de ellos, así que bueno, vamos a comenzar con el primero. Así que comencemos. Acá mis uñitas ya tienen una capa de la base de Masglo. Le voy a dar la segunda acá con ustedes. Ya están súper bien secas. Miren, chicas, que no les miento. Cuando les digo que es súper importante dejar secar tanto las bases como los esmaltes entre cada capa. Yo le doy dos. Vamos a darle la segunda acá en cámara. Miren, ya trae pincel plano. Saben que eso me encanta, que un esmalte venga así con el pincel plano. No sé, es cosa mía. ¿A ustedes cómo les va mejor, amores? Déjenme saber en los comentarios si les gustan más los pinceles así planos o el pincel tradicional, normal. A ver, la leo. También quiero darles las gracias, chicas, porque me han tenido mucha paciencia. Me han escrito por Instagram que cómo he estado, que por qué tan perdidita. Y bueno, les voy a contar, chicas, la verdad es que he estado muy atareada. La verdad, chicas, es que voy a estar con la ayuda de Dios este sábado 19 de octubre en Bogotá. Eso me tiene muy feliz porque voy a tener la oportunidad de conocerlas a ustedes. Voy a estar además con la marca de Nailin, que fue la que nos invitó. Así que bueno, chicas, si son de la ciudad de Bogotá, los invito a que sigan las redes de la marca de Nailen. Ellos van a estar por Instagram compartiendo todo ese día, yo también con la ayuda de Dios. Así que si me ven por allá, no duden en saludarme. Ojo, pues, para que después no me digan, Pau, te vi de lejos, pero me dio pena. No, chicas, qué pena. Bueno, ya así lucen mis uñitas con la segunda capa de base. Miren, chicas, que se ve la diferencia. Y mis uñas ya están otra vez súper largas, ¿cierto? Pero bueno, vamos a estar pasando a aplicar el color. Voy a dejar secar muy bien esta manito. Le voy a aplicar la segunda capa de base a esta manito. Vamos a hacerlo aquí. Y sí, chicas, la verdad, ese viaje a Bogotá me tiene muy contenta. Me regreso el mismo sábado. Así que bueno, chicas, por allá estaré. Por allá estaremos. Bueno, yo voy a continuar por acá dándole la segunda capita de base. Dejo secar muy bien y pasamos al color del día de hoy. Una vez ya están las uñitas completamente secas, vamos a pasar a aplicar el color. Hoy escogí este, que es de la marca de Avon. Miren ahí, chicas, es un color bien lindo. Estos están nuevos, tengo, como les conté, como 11 tonos, así que voy a estar jugando con ellos. Listo. Este es el tono. A ver. Es el tono lavanda. Mírenlo ahí, vamos a ver qué tal está el pincel. Ah, ay, por Dios, bueno, es un pincel normal. Un cubo, bueno, antes diría yo que está muy delgado. Vamos a ver cómo nos va. El color está bien bonito, me gusta. Así que, bueno, vamos a ver cómo me va con ese pincel. Miren, chicas, está súper clarito. Ok, bueno, miren así. Mírenlo, chicas, es súper claro. Vamos a darle dos capitas a ver cómo queda. Si no me gusta cómo queda, me las despinto y cojo otro color. Pero yo sé que a varias de ustedes les gustan estos tonos así claritos. Y está bonito. Lo que no me gusta es el pincel. De una vez se los digo, chicas, el pincel así no me gusta. Pero bueno, vamos bien. Así que bueno, no nos vamos a quejar mucho. Miren, chicas. Está bien lindo y se escuchan bulla al fondo. Es mi perrita que está jodiendo con un papel. Disculpas, chicas. Miren. No, ay, este pincel no me gusta. No tengo paciencia con esos pinceles así. Así que bueno, a ver, cámara. Ya la cámara también se estresó. A ver, mírenlo ahí, chicas. Está bien clarito el color, pero está bonito. Así que bueno, vamos a darle de pintar esta manito a ver cómo nos queda. Se salvó el color porque me gustó. Miren cómo luce con dos capas. Está bonito. ¿Para qué vamos a decir? No, está feo. No, está bonito. Lo único que no me gustó fue el pincel.
Porque si uno no sabe pues manejar bien los esmaltes, le va a quedar la manicura rayada. De resto, está bien bonito. Pero como lo necesito para ya, voy a estar secándolo con este, que es un secante de la marca de Avon. Solo que como pueden ver, es uno de esos esmaltes mega favoritos ya para terminarse. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguirlo, háganlo, chicas. A mí me encanta porque seca la manicura de una y no deja sensación grasa, no le quita brillo ni le aporta. Así que bueno, pero sí lo seca y eso es pues, para mí lo importante. Porque cuando estamos de afán, no hay tiempo de poner a esperar que se seque ni nada de eso. Miren, le aplicamos una sola capita a todas las uñas para que se sequen. Está bonito el tono. Con dos capas. Yo por Dios, y con dos capas nada, lo doy la tercera. Pero no, con dos capas fue más que suficiente. Mírenlo ahí, chicas. Así que bueno, voy a esperar que se seque para que empecemos con la decoración del día de hoy. Es que ya se nos secaron las uñitas, así lucen, me gustó bastante el color, quien lo ve, y al principio no había esperanzas. Bueno, vamos a estar utilizando a petición de ustedes los tatuajes de agua, porque les gusta y los están comprando, así que bueno, yo feliz de mostrarles cómo funciona, chicas. Saben que es una de las maneras más fáciles que tenemos para decorar nuestras uñas. Voy a estar utilizando estos. Estos tatuajes son de la hermosa Caro, es de la marca de The Cunailis. El link directo se los dejo en la cajita de información. Lo encuentran en Instagram así. Como pueden ver, estos traen brujitas, traen calabazas, escobas, el gatico negro que no puede faltar en estas fiestas de Halloween. Bueno, el paso primero y el más importante siempre va a ser este, quitar este papel hasta donde vayan a recortar el diseño, porque como estos son individuales les va a salir de una, listo. Así que bueno, pueden escoger y jugar con la parte de arriba y recortarlos así. Y si no, ir recortando cada uno que vayan a hacer, listo. Yo la verdad no sé cuáles me voy a poner. Aquí estoy mirando. Eso sí sé que me voy a poner la calabaza. Vamos a ver si combinamos con gaticos y brujitas, así que bueno, vamos a recortarlos. Vamos a traer el agua para sumergirlos en agua, no hay necesidad de dejarlos mucho, así que bueno. Vamos a continuar. La coquita con agua, como pueden ver, no es bastante. Ya le quité el papelito transparente. Mírenlo acá. Vamos a sumergirlos. Como les dije, no hay que dejarlos mucho. Mientras tanto, vamos a estar preparando pues al lado, tener a la mano servilleta, hasta el papel higiénico, un pañuelo, lo que ustedes usen. ¿Por qué? Porque vamos a botarle el exceso del agua para que no se nos embomben los tatuajes. Ya que ya están, y que como me doy cuenta, bueno, les voy a mostrar. Ahí están. Y si ya se mueven, como es en este caso, ya están listos los tatuajes para aplicar. Miren, chicas, que se mueven. Danlos ahí, vamos a secarlos. Chuchuchu. Le quitamos el exceso de agua. Y es súper fácil. A mí me gusta hacer lo siguiente. Espérenme, corro eso, que si no, de pronto se me riega. Ya saben ustedes y yo mis accidentes. Mírenlos ahí. Ya en este punto ellos se mueven, así que bueno, voy a tomar el primero. A ver, vente para acá. A mí me gusta hacerlo así. Esta es la calabaza. Así que esta, como es la calabaza, la voy a colocar acá. Miren, chicas, la primer calabacita puesta. Como pueden ver, súper fácil. No hay pierde. Vamos a sacar el sombrero. Es que vente para acá. Están rebeldes, están rebeldes. Voy a ponerla acá, pero esta sí que me quede como por acá arribita. Miren. Para darle vida a nuestras uñas. Listo, así vamos a hacer con todos los tatuajes que tenemos acá ya mojaditos. Miren cómo quedan. Mírenlos ahí. Quedan súper bonitos, la verdad a mí me encantan los tatuajes porque nos sacan de unos apuros súper rápido. Déjenme saber qué les pareció. Ahora vamos a continuar para cuidar nuestros tatuajes. Voy a aplicar una capa de esta base de Masglow. Ustedes utilicen el esmalte transparente que tengan, solo que a mí me gusta estar combinando las bases también en la parte de encima. Bueno, esta uñita la dejé libre, como para no exagerar. Ustedes saben que me encanta ver mis uñas así decoradas. Acá es cuestión de gustos, amores. Si no les gusta tanto, omiten el de la mitad y le hacen sinuados uñitas y así.
Bueno, vamos a darle la primera capa, la primera y la última, perdón, porque los tatuajes no necesitan dos capas de esmalte transparente. ¿Por qué? Porque si abusamos con el esmalte transparente los podemos dañar, ya que es la única manera que se dañe un tatuaje y es con el esmalte o con el removedor. Así que es por eso, amores, que nada más le damos una capita. Esa escoba me encantó, ese gato también, me quedó bien bonito. La manicura de hoy, miren ahí de cerquita, chicas. Miren cómo queda de bonita. Espero les haya gustado esta manicura. Como pueden ver, es súper fácil de hacer. El link de los tatuajes se los dejo en la cajita de información, chicas. Siempre se los dejo ahí, sino que ustedes no miran, así que las invito que miren la cajita de información. Miren ese tono lavanda, ahí sí me gustó, ahí sí me llamó más la atención. Mírenlo. ¿Quién lo ve? Así que bueno, chicas y chicos, no siendo más, yo los voy a dejar hasta acá con el videito del día de hoy. Recuerden pues que si son de la ciudad, están en la ciudad de Bogotá, ojalá las pueda conocer este sábado 19 de octubre. Por favor, si están y me ven, no me vayan a dejar así que no, es que me dio pena, nada, chicas. A mí me encanta saludarlas, abrazarlas, así que bueno, ahora las espero. Y déjenme saber qué les pareció esta manicura. Si son nuevos, los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Así YouTube les avisa siempre, siempre que tengamos videito nuevo a las 7 de la mañana, hora colombiana. Bye, chicas y chicos. Los quiero.